conquistar este lugar a través de acciones simbólicas y poéticas. La práctica por la conquista del espacio fue parte de una serie de intervenciones que realicé para un proyecto con el Fonca llamado Marcha Nómada. Para mí el dibujo es un primer boceto. El dibujo es para mí la forma en la que realizo o aterrizo mis ideas. Yo necesito verlo, necesito ver las ideas en un papel, y creo que el dibujo es la forma más eficiente de poder conocer dimensiones, texturas, colores. La arquitectura me sirvió mucho para comprender cómo la idea, por ejemplo, de la estructura, como un concepto que tiene que ver con lo familiar, con lo social, con lo político, con lo educativo, y vivir entre muros, y vivir entre cemento, y vivir entre estructuras todo el tiempo. Pues no sé, la relación del cuerpo con los lugares, con la casa, el hogar. A partir de la arquitectura comprendo lo que me rodea, ¿no? lo social, y lo puedo como convertir a otra cosa. Pues no sé, como estos contenedores de información en pequeñas esculturas movibles que pudieras cargar y que pudieras tener en tus manos. Son dibujos, bocetos de esculturas, contenedores de materiales arquitectónicos que pretenden ser una síntesis de la ciudad o de los materiales que constituyen la ciudad. Son capas de materiales, representan una etapa histórica arquitectónica de la ciudad. Luego nació como esta idea de hacer más o menos lo mismo pero con telas, que las telas tuvieran pues los colores de los materiales que constituyen el espacio. Para mí esto es más o menos lo mismo que esto, en mi imaginación. Claro. Que normalmente para mí son bocetos de cosas tridimensionales. Son un primer boceto de proyectos más grandes o de investigaciones que requieren otro tipo de materiales también.